tal? Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de GES TV. El día de hoy vamos a estar hablando sobre español. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañera, la profesora Juana. También le damos la más cordial bienvenida y saludamos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, profesores, administrativos, a directivos, esperando que se encuentren bien. Y bueno, vamos a estar platicando acerca de las actividades regulares en el salón de clases que se van a estar trabajando con toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Profesora. En este momento vamos a retomar el curso de segundo grado en el primer bloque que nos quedamos en artículo de revista. Maestro, un artículo de revista, ¿de qué tipos podemos encontrar? Pues podemos encontrar de muchos tipos, por ejemplo, está el artículo científico, está también el artículo, por ejemplo, deportivo, el hecho noticioso, ¿no? Podemos encontrar diferentes artículos que las revistas el día de hoy, tanto físicas como electrónicas, nos sirven para enterarnos de y tener mucha información. En este caso, podemos hablar acerca de los sucesos que han pasado sobre Europa, Asia, África, México, etcétera, a partir de diferentes autores y diferentes publicaciones, ya sea, como le mencionaba, físicos o en la red, ¿no? Con estas revistas electrónicas también. Y en este proyecto se trata de que nuestros alumnos, si bien van a investigar sobre algunas revistas, algunos artículos ya escritos, es importante que ellos elaboren una redacción en la que viertan esos precisamente esos conocimientos nuevos que han investigado en diferentes fuentes, incluso libros, no nada más revistas, ¿verdad? Enciclopedias, de manera que ellos puedan ser dueños de ese conocimiento y compartirlo vía escrita. Se pretende que hagan una antología. Exactamente, y también hay que recordar que el internet no solo es o sirve para como medio de entretenimiento, sino cualquier página que tenga información relevante. Claro, hay que consultar esas fuentes de que tengan información fidedigna, ¿no? Para poder sustentar todo su artículo, todo lo que van a escribir. Ahora pasemos a algo importante, profesora, en el cual estos artículos, ¿qué es lo que necesitan llevar para que el alumno tenga, digamos, como muy muy preciso qué es lo que quiere sobre un tema? Bueno, necesitan llevar la idea central, necesitan mencionar la bibliografía, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que ellos tuvieron para precisamente elegir esa temática, redactar incluso no nada más lo que encontraron, sino también más inquietudes, ¿para qué? Para invitar a los lectores a continuar investigando, a tener esas dudas que nos van a hacer apropiarnos todavía más de esa búsqueda, de esa labor del ser humano que es aprender, que es investigar, que es conocer cada vez más. Empezamos a aprender, pero nunca terminamos. Conocer. Ahora, entonces, ¿cuál sería la actividad precisa que tendrían que hacer los alumnos que en este momento no tienen actividades en sus escuelas? Precisamente, ¿qué trabajos tendrían que estar realizando para llevar a cabo Bien, este tema? después de haber revisado algunos artículos de algunas revistas, de su preferencia precisamente, algunos textos vía también electrónica, ¿verdad? Algunos videos, ellos mismos empezar a escribir, a redactar qué me gustó, qué me pareció, qué fue lo importante, lo Más rescatable. rescatable, o sea, lo interesante, lo que quiero compartirle. ¿Qué sería? ¿Una cuartilla, dos cuartillas en donde escriba? Eso es lo importante, Que pongan el plasmar. título, ¿no? Que lleve el ¿Sí? título del artículo, que lleve en esta cuartilla o dos cuartillas básicamente toda la información y plantearse estas preguntas. ¿Qué es lo que quiero saber sobre este tema? Y después de terminar su información, es muy importante que pongan la fuente de información, Bibliográfica. la fuente bibliográfica en el cual ellos, de dónde se inspiraron o de dónde tomaron la información para escribir estos artículos. Ahora, ¿lo quiere ilustrado o nada más el puro texto? ¿Alguna imagen que puedan ellos agregar en ese texto? Claro, podría ser ya Recorte sea de revista, una que más fotografía. se acerque al contenido que ellos manifestaron, Ok. ¿sí? A ver, de lo que encontraron.
Ahora, en el eso como en cuanto a artículo de revista, en la segunda parte de este bloque empezamos a también a experimentar un contacto con autores de la literatura. Narrativa latinoamericana. Yo aquí tengo una lista de algunos autores que pueden ir revisando básicamente, elijan al que quieran, al que tengan a su alcance. No necesariamente deben de ir a comprar un libro, sino un papá, una mamá, un hermano mayor, etcétera, un primo, tienen siempre o van a tener algunos de estos autores. Una biblioteca familiar donde pueden consultar. Por ejemplo, tenemos a Gabriel García Márquez, ¿no? Sí. Es uno de los escritores que ha sido reconocido o muy importante en los últimos años. También tenemos a Pablo Neruda, a Mario Vargas Llosa, tenemos Juan Carlos Onetti, también tenemos a José Martí, este escritor cubano. Sí. Tenemos a Julio Cortázar, Isabel Allende, también tenemos a Octavio Paz y Juan Rulfo. Está cumpliendo su centenario, si no me equivoco, sí, ¿no? Y también tenemos a un autor que se les hace como muy cómodo a los alumnos de la secundaria, que es José Emilio Pacheco con Las batallas en el desierto, ¿no? Cualquiera de estos autores que tengan en su casa, que tengan básicamente algún acercamiento, pues pueden empezar a leerlo. ¿Cuál es la intención de la materia en este momento? Del segundo proyecto, retomar, darnos cuenta que el español que nosotros manejamos en el Distrito Federal tiene aún en el Distrito Federal tenemos una diversidad de palabras que para los que viven en Xochimilco no es lo mismo para los de Iztapalapa que para los de Magdalena Contreras. Entonces, darnos cuenta de esa riqueza, de esa diversidad lingüística que tiene nuestro español y que, no obstante, nos podemos comunicar. Ahora, ¿cuál es la importancia de acercar a los alumnos a la literatura y sobre todo a estos escritores, más allá de leerlos? Una recreación. El ser humano es más allá de comer, dormir, es todavía elevarse a una esfera, algo así como decían los griegos, hacia los dioses. Es decir, conocer todavía más su lenguaje, su escritura, claro, mejoraría su ortografía, que es muy importante mencionar. Aprendiendo las palabras, porque las escribimos, bueno, las escriben algún momento mal, ¿por qué? Porque no las conocemos, porque no estamos acostumbrados a verlas de una manera, y entonces las faltas de ortografía, a veces de una manera, a veces de otra, y entonces ya no entendemos lo que está escribiendo, ¿no? Sí. Básicamente. Ahora, ¿cuál sería la actividad que estaríamos dejando para este segundo trabajo en el bloque? Hacer un texto. Un comentario literario. A partir de la literatura que ellos tuvieron acerca. Si no es ninguno de estos autores, no se preocupen. Sí. Hay autores que ustedes por llegan a conocer o a tener adelante, pero que la lectura les guste, les llame la atención. Aquí tenemos un ejemplo de un libro muy corto, ¿no? Que tiene como 70 páginas básicamente. O sea, no necesitan ser estos bloques o tabiques, que está bien, digo, si también les interesa esa literatura, adelante. Pero podemos comenzar. Tener una literatura rápida y sobre todo un trabajo muy sencillo sobre para acercarnos al autor y cómo es lo que está pensando o a través de su escritura, qué es lo que nos está comunicando. Entonces sí sería importante empezar con estas lecturas de 50, 70 páginas para acercarnos. De hecho, en las vacaciones tuvimos tertulias literarias como parte en el curso de verano. En el curso de verano. Y se vieron 3 obras de la literatura universal. En 2 semanas. Entonces, sí se puede. Y se disfrutó la lectura, se realizaron las actividades, las técnicas de discusión, que es una de ellas la tertulia literaria, y se quedó muy, muy a gusto. La gente, había alumnos que decían, présteme el libro, está bien, es de la escuela. Sí, yo me interesa leerlo, pero antes que termine el curso, hoy para mañana. Entonces, la actividad sería de 2 cuartillas, básicamente. Su comentario literario, poniendo ¿por qué les gustó la lectura? ¿Quiénes son los autores principales? ¿Cuál es como el motivo, el desarrollo, el ambiente? Todo lo que tiene o rodea el contexto de los personajes, que es muy importante porque la literatura se nutre del contexto. Es decir, un escritor, cuando está empezando a desarrollar su trama, su historia, pues retoma elementos que lo rodean, ¿no? Desde la ciudad en la que vive, el país o incluso los acontecimientos internacionales. Eso es, él habla desde su propio sentir. Recordemos que la literatura es
parte realidad, parte fantasía, pero ¿en dónde está la división? Cada quien la da, cada quien hace esa interpretación, válida para todos. El escritor lo hizo de una manera, los lectores, cada uno es válido lo que piense, que es realidad, que es fantasía. Esa es la particularidad de la literatura. Y algo muy importante que es, para mencionar, maestro, es que precisamente la literatura que desarrolla la imaginación hace más inteligentes a las personas. Sobre todo les ayuda a analizar un hecho, varios temas de una manera o tener diferentes puntos de vista. Entonces ahí están las primeras dos actividades, la primera que es la revista, que es hacer artículo, un artículo, una o dos cuartillas con ilustraciones, pueden hacerlo, de un tema del que ustedes elijan. La segunda actividad sería a partir de un libro que ustedes retomen, no importa, a lo mejor es del grado anterior, que sí, ya también lo vieron en primero, es válido, que vuelvan a leerlo porque el libro les va a dar también, cuando ya lo leyeron una vez y lo vuelven a leer por segunda vez, más elementos para siempre analizar. Entonces ahí, si ustedes tienen un libro del curso anterior, no hay problema, en hojas blancas, cuadriculadas, como ustedes gusten. Esa es la segunda actividad de dos cuartillas. Es hora de reciclar cuadernos que tenemos. Exactamente. Uh-huh. Y la tercera actividad va sobre el tema de la derechos. Importancia de los derechos humanos. Aquí el propósito es que conozcamos, pero no nada más la palabra, que conozcamos de dónde provienen. Nuestra Constitución los menciona, los acuerdos internacionales, y bueno, conocer cada vez más a fondo los documentos, las indicaciones, ¿verdad?, legales, y de qué manera nosotros los debemos de respetar y hacer respetar. Sobre todo en la sociedad, es decir, para exigir hay que dar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como seres humanos, entonces es importante acercar a los estudiantes para que la sana convivencia, empezando, ¿no?, en el salón de clases, desde ahí empezamos a utilizar los derechos humanos con nuestros compañeros, con nuestras familias, con la propia ley, la propia institución, la escuela, nos dice o nos fomenta qué derechos y qué obligaciones tenemos. Desde el primer día de clases se les explicó. Entonces, retomar todo esto que ya estamos viendo, ¿no?, de derechos humanos, irnos, si no contamos con un libro, con alguna información, el internet, en Google Académico, ahí pueden buscar también referencia ya más específica sobre un tema de autores revisados que tienen que ver con estos temas y que le ayudan a cada uno de los estudiantes de cualquier nivel a buscar información o recopilar datos, ¿no? Maestro, sí, recordemos, jóvenes, que los derechos humanos están presentes desde antes que nacemos y mucho después de que morimos. O sea, los tenemos en acompañamiento. ¿De qué se trata este proyecto? De hacerlos valer, de que respetemos, de que nos respeten. ¿En qué sentido? Sobre todo cuando hay las minorías vulnerables, ¿verdad? Todos pensamos que todos somos normales, que todos estamos bien, y no es cierto. A veces sí atropellamos, a veces no nos damos cuenta que los otros también cuentan. Entonces necesitamos precisamente llevar esa homogeneidad en una sociedad. ¿Para qué? Para la sana convivencia. Ahora, ¿cuál sería la actividad que tendrían a cargo? Vamos a hacerlo un poco más sencilla. Aquí la manera de explicar los derechos humanos me gustaría o nos gustaría que fueran a través de dibujos, es decir, cada derecho o cada beneficio que se encuentre, tratarlo. ¿Por qué hacerlo a través de un dibujo de cartel? Porque muchas veces las personas entienden o se enfocan más en este tipo de señalamientos o de información, exposición gráfica, que la propia palabra, y se les queda más grabado en su cabeza, en su conciencia, una acción, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hace esta cuestión de grabar toda la información referente a lo que nos estamos viendo. Entonces, vamos a identificar documentos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos, ¿no? Vamos a interpretar esta información, es decir, ¿para qué nos sirve conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones como seres humanos? Cumplirlos. ¿No? Cumplirlos, sobre y hacer todo. Cumplirlos. Y, sobre todo, pues bueno, verificar toda esta información. Entonces, esas son las tres actividades que tenemos prácticamente para el segundo grado de español, en el cual pues estamos retomando los temas, que no tienen ninguna dificultad porque la información la encuentran a través de periódicos, revistas, internet, ¿no? Para hacerlo del artículo, a través de un libro pueden identificar a los personajes, sacar el autor. Ya recordamos o retomando un poco lo que se vio en primero, que es las fuentes de información o fichas bibliográficas, pues bueno, tienen de ahí de dónde sacar como personajes, autores, etcétera. Y por último, vamos a hacer una actividad que requiere hacer una serie de carteles, ¿no? Sí.
sí. O en su cuaderno, tampoco es que vayan a la papelería, compren una cartulina y se hagan, pero en su cuaderno que identifiquen en una hoja cada uno de los derechos humanos que ustedes encuentran, ¿no? Por mi parte es todo, profesora. Bueno, jóvenes, esperando, jóvenes y señoritas, esperando que pues sigamos bien, nos comenzamos a despedir también de todo el personal, de todas las autoridades, pues el personal docente, vamos a continuar con estas actividades. Y les damos pues la despedida y los saludos de la Escuela Secundaria Técnica número 52, Luis Álvarez Barret, la profesora Juana y su servidor Mario. A toda la comunidad de secundarias técnicas. Muchas gracias.